Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo66nica. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Las relaciones de Nicaragua con China y Rusia sobrepasan los asuntos políticos, económicos y de respaldo entre dictaduras. Los tres regímenes se comparten sus métodos represivos, el uso de armas para el control social, la manipulación, el espionaje y las leyes de persecución, así como la imposición de un estado policial, controlador y un régimen de encarcelamiento contra sus oponentes. Su interés por dominar todos los espacios los está orillando hasta entrenar a sus propagandistas siguiendo el mismo manual. Daniel Ortega y Rosario Murillo no quieren perder las oportunidades de adoctrinar tal cual lo hacen en Moscú y en Pekín. Y seguimos luchando contra toda forma de injusticia o de discriminación. Bajo ese patrón, desde el restablecimiento de relaciones diplomáticas en 2021 entre Nicaragua y China, se han fortalecido los entrenamientos de la batería de divulgadores gubernamentales y trabajadores de los medios de comunicación que están bajo su control. Rosario Murillo anunció que su dictadura estará enviando a 22 empleados públicos al gigante asiático, entre estos miembros de la Juventud Sandinista, alcaldes y periodistas de su maquinaria de propaganda. Gracias a Dios primeramente y a nuestro buen gobierno, nuestro comandante Daniel Ortega, nuestra Rosario Murillo. El Partido Comunista y el Frente Sandinista se acercan cada vez más, pero al régimen no le basta y también quiere igualar a Vladimir Putin, a quien le copió la ley de agentes extranjeros y la ley de ciberdelitos. Все они верят, что мы обязательно проиграем, а Запад обязательно победит. De Moscú a Managua y de Managua a Moscú. Así se han triplicado las capacitaciones de los propagandistas sandinistas con la nación euroasiática. Pero la tiranía va más allá y también quiere adoctrinar a estudiantes de la Universidad Casimiro Sotelo. No le bastó con confiscarles la Universidad Centroamericana, cercenar su libertad de pensamiento crítico y libertad de cátedra, sino que ahora pretende alinearlos como aduladores de Ortega. Entre esa agencia, famosa agencia de la Federación de Rusia, y los jóvenes estudiantes de la carrera de comunicación de la Universidad Nacional, esa Universidad Nacional. Bajo esa estrategia, la agencia rusa Sputnik Mundo fue contactada para enseñar a los futuros periodistas cómo escribir noticias atractivas. Sputnik también reproduce el manual con los trabajadores de la veintena de medios sandinistas, entre radios, portales virtuales y televisoras. En este momento establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Buenas tardes, compañera, adelante. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Régimen de Ortega sueña con adoctrinar a Nicaragua a través de la prensa al estilo Rusia y China. Este miércoles hablamos sobre ese afán enfermizo de Rosario Murillo de imponer su narrativa, su mundo paralelo a través de la propaganda gobeliana. Una estrategia que, por cierto, después de haber destinado millones de dólares que salen del sudor y el trabajo de cada nicaragüense dentro y fuera del país, ha fracasado estrepitosamente. Porque al fin de cuentas, las audiencias logran identificar la falsedad de esa propaganda y diferenciar las mentiras de la realidad que viven todos los días. La alcaldía de Managua realizó la entrega de una obra de mejoramiento vial. El control estatal de los medios de comunicación, la imposición de una narrativa ficticia y la repetición, conjugado con la censura de las voces críticas, la criminalización de la prensa libre y la persecución desenfrenada contra sus oponentes, se ha convertido en el cóctel predilecto de las tiranías
y en esa estrategia no se aíslan, se complementan, se acompañan y se aprenden unas de otras. La dictadura nicaragüense ha encontrado aliados y maestros en otras tiranías como la de Xi Jinping de China y la de Vladimir Putin de Rusia. Esta Nicaragua de todos, donde vamos adelante, siempre más allá en fe. Los canales de televisión, emisoras, periódicos o portales electrónicos bajo el dominio de esas dictaduras actúan como altoparlantes de los dictadores y sus partidos. Su misión es repetir hasta el hartazgo la propaganda. Mentir, mentir y mentir. El gobierno sandinista inauguró una obra de infraestructura vial que beneficia a más de 300 familias de este sector. Quienes se atreven a hacer lo contrario, a ejercer el periodismo como se debe y a poner el balance informativo en sus contenidos, se convierten en enemigos y pasan a ser blanco del control, la vigilancia, el acoso, hostigamiento, la cárcel o el destierro. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Van a ver! ¡Rápido! ¡Rápido! Incluso se convierten en objetivo de los sistemas judiciales que ordenan confiscación y hasta despojo de su nacionalidad. En resumen, hacer periodismo en una dictadura es exponerte a una muerte civil. Así, sin adornos. Estos regímenes conocen el poder que tiene la prensa y por ello procuran dominarla. Daniel Ortega y Rosario Murillo están bajo esa dinámica. Con su regreso al poder en 2007, la pareja en el poder inició a forjar el control mediático. Tienen decenas de medios de comunicación, controlados además por sus propios hijos y rodeados de una batería de propagandistas que divulgan lo que la vocera gubernamental llamó desde el principio como información incontaminada. En los últimos años, el gobierno sandinista ha inaugurado más de 14.000 cuadras de calles. La estrategia no ha tenido éxito. Los nicaragüenses no consumen esa información, pero Ortega y Murillo insisten y a través de sus alianzas con Beijing y Moscú buscan capacitar a los periodistas oficialistas con el mismo manual de sus amigos tiranos. Los compañeros que mañana desde los medios de comunicación del Consejo de Comunicación y Ciudadanía van hasta China. El régimen sandinista se ha metido a la tarea de enviar a Rusia o China a su batería de medios a talleres de especialización, foros, festivales e intercambios para aceitar su maquinaria de mentiras. Participar en distintos eventos del Festival de la Televisión de Shanghái, sostener encuentros con los medios de comunicación de China, de la República Popular China. Aníbal Toruño, director de la ilegalizada Radio Darío de León, convertida ahora en Darío Medios y que difunde contenidos informativos a través de plataformas digitales, ha sido uno de los periodistas que más ha sufrido la embestida de la dictadura sandinista. Fue desnacionalizado y confiscado. Ahora, desde el exilio, evalúa el alcance de esa estrategia de entrenar a los propagandistas con la misma receta china y rusa. El entrenamiento de periodistas nicaragüenses en China o Rusia es algo de que ya tenemos experiencia, como fue lo que ocurrió en los años 80, donde la dictadura sandinista utilizó la posibilidad de dar estudios en China a Rusia, no solamente periodistas, sino otras especialidades. Eso con la única intención de moldear, modular. Diría también que manejar una línea, digamos, editorial que sea acorde con los intereses de la dictadura. De todos he sabido de que Daniel Ortega se ha alineado con China y Rusia y ellos quieren un discurso que sea simétrico en ese sentido. Ellos no quieren un periodismo independiente. Ellos quieren el periodismo que está modulado, manejado, inducido.
Ese afianzamiento de relaciones en esos niveles también serviría de cortina para el régimen de Managua para mostrar alianzas frente a un aislamiento internacional cada vez más severo, sostiene la socióloga y activista política Tamara Dávila. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo que quieren es mostrar a nivel internacional que ellos no están aislados y que aunque la comunidad internacional en general y las distintas potencias, a excepción de China y Rusia, han aislado al régimen por su carácter dictatorial e inconstitucional, pues entonces él lo que hace es aliarse con Rusia y con China como para mostrar una fuerza que en realidad no tiene. Por otro lado, enviaría un mensaje a Estados Unidos sobre sus peligrosas alianzas con esos dos regímenes totalitarios. Esa pretensión de Daniel Ortega de afianzar sus relaciones con Rusia y con China también es un mensaje específico para Estados Unidos. Él lo que está es queriendo decirle a Estados Unidos, pues aunque ustedes me sancionen y digan que yo estoy actuando fuera de orden democrático, pues yo no importa porque yo mantengo estas relaciones. Al frente de la delegación van los compañeros Daniel Edmundo Ortega Murillo, Aarón Peralta, director de Canal 6, y Dania Castillo, directora de la Cinemateca, el coordinador de la Red de Jóvenes Comunicadores de la Juventud, compañero Edwin Madrigal, y en representación de las áreas técnicas de televisión, el compañero Manuel Oporta. El interés de ejercer control en esa área no es novedoso. Esa estrategia parte desde los centros educativos, alertan. El adoctrinamiento traspasa el discurso de sus medios. Quieren que desde los colegios se inicie a replicar ese discurso sectario que intenta aplicar la política del bueno y del malo, del vendepatria y del patriota, del amigo, si está conmigo o del enemigo, si me critica. Quieren inducir, quieren... diría yo, sembrar en el cerebro una educación que básicamente limita la reflexión en el sentido de tener un criterio y una educación superior, primaria, secundaria, que sea con altos estándares internacionales. Lo quieren a su forma, a su manera, en su línea ideológica y promueven básicamente su ideología, que es el totalitarismo, y que tratan de que los pensamientos y la educación sea simétrica a sus intereses políticos. La constitución política de Nicaragua, al igual que las leyes de Rusia o China, garantizan la libertad de expresión y prensa, pero no se cumplen. Las dictaduras han aplastado esos derechos con total impunidad y su plan es amenazar y expulsar a los que no se sometan a la voluntad de los tiranos. Al volver, Agencia Rusa, la encargada de entrenar a los estudiantes de comunicación de la Casimiro Sotelo. Nuestros bosques están en peligro por la corrupción y la explotación ilegal. La devastación afecta la biodiversidad y el equilibrio ecológico. Las comunidades también sufren las consecuencias. Infórmate y descarga el estudio. Bosques en Venta. Visita observatoriopta.com y únete a la lucha por la transparencia. Esa Universidad Nacional que asume la dignidad, la valentía, la nobleza, la entrega de Casimiro Sotelo, formación superior en valores, en ideales y en lealtad a la patria que tanto amamos. Lealtad
Eso quiere forjar Rosario Murillo desde los cimientos de la Universidad Casimiro Sotelo en los estudiantes de comunicación. El régimen que los obligó a matricularse en un centro de estudios que responde a los intereses del FSLN tras el robo de la Universidad Centroamericana envió al jefe de redacción de la agencia rusa Sputnik Mundo a capacitar en redacción de notas a los estudiantes. Ese propagandista ruso es el mismo que ha entrenado a los oficialistas de Ortega. Están tratando también de resolver el problema presupuestario y capacidad de poder, digamos, albergar y manejar estudiantes y carreras de diferentes temas o de diferentes géneros, pero en este caso de la de comunicación, y vienen y los solucionan pensando en una estudios de comunicación en línea, que no necesariamente van a manejar con la calidad ni los estándares que había manejado la UCA. Ya sabemos realmente cuál es el precedente de las maneras y formas con que ellos vienen a implementar este tipo de cursos o diplomados o carreras. Básicamente también en la misma línea, que ellos inducen una línea que sea, digamos, noble, que acepte precisamente esa línea de comunicación, que es la que ahora promueve Rosario Murillo, y que no hay independencia en ningún sentido. Y ahora estudiar en la Casimiro Sotelo, pues te puedes imaginar lo que eso significa en términos de independencia. Pues el objetivo de Daniel Ortega y de la Rosario Murillo de impulsar estos programas educativos es precisamente de adoctrinar, es decir, enseñar un modelo de comunicación que es restrictivo en sí mismo, que no respeta los derechos humanos, porque en esos países pues no hay democracia ni hay respeto a los derechos, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces es el adoctrinamiento la finalidad de eso, de ese tipo de cursos de intercambio con Rusia y China. Pero los medios de comunicación para el sandinismo no solo son un arma de control de las ideas y opiniones, también son un negocio. Empresas millonarias que se devoran enormes cantidades de dinero del presupuesto de todos los nicaragüenses, y para cuidarlos, Ortega y Murillo han puesto a sus hijos. No confían en nadie más. Los Ortega Murillo tienen, al menos por lo que se sabe, 7 canales de televisión, una docena de radioemisoras, más de 20 portales digitales y plataformas de internet y productoras audiovisuales. Todas están bajo control directo de Daniel Edmundo, Tino, Rafael, Moris, Juan Carlos, Luciana y Camila. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este miércoles. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulo66.com/donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.